Bon, et alors donc, qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu me posais comme question? Non, quand j'ai passé ta journée à La matinée, tu veux l'université, dire, la matinée, ouais. bien. Me llamo Christine, Louise es mi apellido de soltera y Schindler de casada, mi marido es alemán. Y yo nací al suroeste de París, ya a 560 kilómetros, en Burdeos, o sea, Bordeaux para nosotros, una ciudad hermosa cerca del mar. Tengo muy lindos recuerdos de vacaciones en el mar y somos 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. A mí siempre me han gustado los idiomas, así que elegí al final estudiar inglés. En francés, siempre a nivel universitario. Y he estudiado 3 años en Burdeos, 1 año en Escocia, en Edimburgo, fue muy interesante este año. Bueno, y ahí obtuve mi título. Pero después cambié para el alemán. Mi hermana vivía en Alemania, era becada, y yo tenía ganas de tener otro título, conocer otra cosa. Así que he podido hacer con ella en Múnich, en Baviera, un traductorado francés-alemán. Más o menos a los 9 meses de estar en Alemania, conocí a mi marido, que tenía una historia más complicada, o sea, que él era alemán, nacido en Checoslovaquia, que tuvo que huir después de la guerra en Austria, y su papá era ingeniero agrónomo y consiguió trabajo en la provincia de Buenos Aires. Pero él había vuelto por razones personales allá, con su familia, pero su deseo era volver aquí, o sea que podemos decir que me trajo aquí y ya tenía mis 2 hijos. Consiguió trabajo en el campo en Santiago del Estero. Pasaron años porque he trabajado siempre, si no al principio, particular. O sea, yo daba clases particulares, hacía traducciones. Y después he podido entrar en escuelas y se dio que he podido hacer un reemplazo de francés en la UNCE. Y después he ganado un concurso y después he ganado otro concurso. Cuando tuve la posibilidad de trabajar como no docente, agarré para tener estabilidad laboral. Trabajo en la biblioteca, en el tercer piso, en la parte administrativa. Mi fuerte siendo hacer traducciones, ya que hablo 4 idiomas, francés, inglés, alemán y castellano. Y puedo traducirlos, enseñarlos. Para mí es el lugar que me permitió conocer a mucha gente. Como te puedo decir, es lindo porque justamente he conseguido un trabajo fijo, muy, muy importante para mí, ¿eh? Y me siento cómoda. Profesionalmente trabajo los jueves en general en la SPA número 1, clases de pronunciación del francés y pronunciación del alemán. Y me siento muy bien, me encanta esta escuela porque, te imaginas, se enseña música, danza, locución. O sea, yo enseño ahí para una, ¿cómo es la palabra? Para una tecnicatura, para chicos que van a ser locutores. Muy linda la carrera y el ambiente, me encanta, porque es, todo lo que es arte me fascina. Tengo primero un hijo que se llama Stefan, que vive en Córdoba, va a tener ahora 39 años, justo el 27 de junio. Y tengo a una nena, Cecil, que tiene 35 años, tiene 2 hijas, a que somos abuelos, y ella vive en La Plata. Ha conseguido trabajo hace años con su marido, que es también kinesiólogo cordobés, en La Plata. Me encantan las plantas, a mi marido también, pero es él que diseña, que se ocupa, ¿eh? Yo lo ayudo a regar, por ejemplo, pero si no, me encantan las plantas, sí. Me gusta leer, me gusta escuchar música, pero no soy de escuchar tanta música, me gusta. Miro emisiones que me gustan en la tele, un poco de todo, ¿eh? Me llevo bien con el vecindario. Me llamo Pedro Schindler, soy el marido de Christine.
Y quería decir que tengo un hijo que vive y trabaja en Córdoba para una subsidiaria del INVAP, que se ocupa de la parte aerosatelital de Argentina. Y están trabajando para el satélite Argensat, que se va a lanzar en el 2015. El jefe del laboratorio de la parte de comunicaciones del satélite. Bueno, estoy orgulloso de eso, ¿no? A ver, no, nada más. ¿Y de tu hija? Eso, no, nada más. Ah, no, bueno, mi hija es... Estoy orgulloso de eso, chao, pero no nada claro, más. Claro. Mi hija lamentablemente vive lejos y adoro a mis dos nietas, que son un amor. Y mi hija también, la quiero mucho. Y lástima que no lo puedo ver muy seguido, más seguido. Bueno, veía que todo el mundo se conocía, visto, hola, qué tal, y pensaba, ay, qué feo, todo el mundo se conoce, pero al final es lindo. Yo veo que no me siento sola, voy al centro y siempre, hola, Cristina. Vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos con más Portal 11.